Hace apenas unos días veíamos en el Evangelio cómo Jesús se había enfrentado al demonio en la persona de ese poseso en la ciudad de Genesaret, a la orilla del lago. De nuevo aparece Jesús, que termina una travesía con sus discípulos y llega al mismo lugar y ahí atracan su barca. Y no hacen más que desembarcar y ya una vez más Jesús se ve rodeado de esa muchedumbre de humanidad que sufre, de esa humanidad atenazada por mil peligros, miles de sufrimientos diferentes, por toda la angustia y la miseria que padecen los hombres y mujeres de todos los tiempos. Qué imagen tan bonita la de Jesús, que inmediatamente se ve rodeado no de los sanos, no de los que lo tienen todo, no de aquellas personas que en realidad no tienen mucha necesidad de Jesucristo, sino todos aquellos que están aquejados de algo, todos aquellos que están turbados, todos aquellos que sufren en su cuerpo y en su espíritu. Se ve la intensidad, el deseo, dice que todo el mundo se apretujaba, que lo único que querían era poder tocarle. Yo creo que los sentidos tienen mucho que ver en la imagen que nos formamos de Jesús. Hay gente que quería verlo. Por ejemplo, Zaqueo, que se sube a un árbol para ver a Jesús. No dice que quisiera aprender de él nada, no. Era bajito y se subió a un árbol porque quería verlo. El sentido de la vista. Ayer escuchábamos cómo la gente se agolpaba en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios. El oído. El sentido de la audición. Hoy no dice ni que quieren verlo ni que quieren escucharle. Hoy el sentido del tacto. La gente que se agolpa alrededor de Jesús porque quiere tocarle, porque están convencidos de que tocados por él, tocándole a él, aunque sea la franja de su manto, van a quedar sanados. Y yo me pregunto, bueno, varias cosas. La primera, yo busco a Jesús con esta ansiedad, la palabra a lo mejor no es apropiada, pero creo que se entiende, con esta desesperación, o al contrario, con esta confianza, convencido de que esta es la única oportunidad de mi vida, que si yo logro tocar, aunque sea la franja de su manto, mi vida va a cambiar para siempre. Y por otra parte, celebramos hoy una fiesta que nos ayuda a entender esto, que es la de Nuestra Señora de Lourdes. Y qué curioso, porque uno ve, los que hemos tenido la gracia de ir ahí, o todos los que lo conocen, es la Madre de Dios, la Virgen María, la Inmaculada Concepción, como ella se presenta, rodeada de esa humanidad que se acerca a ella con tanta confianza. Ella no es Jesucristo, pero ella es poderosa intercesora frente a su Hijo. Ella es la que presenta las necesidades. Ella sabe quién tiene y quién no tiene vino y cuál es el vino que necesita cada uno de sus hijos, cada uno de los discípulos y amigos de su Hijo. ¿Cuánta gente, y hay un número determinado de milagros científicamente inexplicables, obviamente, que están reconocidos en Lourdes por la comunidad científica? Y no es un número pequeño ni despreciable. Son millones y millones de personas que durante más de 100 años se han acercado en peregrinación a la gruta de Lourdes pidiendo sanación. Pero ¿cuántos millones de personas han marchado de esa gruta sanados en su espíritu? ¿Cuánta gente ha ido a la gruta de Lourdes buscando la sanación de su cuerpo y ha vuelto con su alma perdonada, reconciliada, sanada, transformada? A fin de cuentas, es lo que verdaderamente importa. Porque con salud más o con salud menos, la vida sigue y la vida se acaba, para todos, para el que la tiene y para el que no la tiene. Pero la salud del alma, en ello nos va la vida eterna. Y la gente, literalmente, la acostaban en las plazas públicas para que pasando Jesús, siquiera su sombra, siquiera algo de su manto, pudiera tocarle. Y tocándole, quedar sanados, quedar curados. Y Jesús se deja tocar. No es el Dios impasible, lejano, a mil millones de kilómetros, que nos mira por unos prismáticos sentado en una nube,
viendo el espectáculo bastante curioso o bastante dantesco de lo que es la vida de la humanidad aquí en la Tierra. No, es el Dios que camina en medio de su pueblo, que se mezcla con ellos, que ve su sufrimiento, que no es indiferente a la pena de nadie. Una vez, escribiendo sobre la fiesta de Lourdes y el Día Mundial del Enfermo, el Papa Juan Pablo II decía una frase que a mí, la leí siendo seminarista, se me quedó clavado. Decía, todo sufrimiento, por terrible que sea, pasará, pero el honor de haber sufrido junto a Cristo quedará para siempre. Por eso, que el encuentro con Cristo, este encuentro sanador, este encuentro que da sentido a la vida, este encuentro con Cristo que a lo mejor no me va a quitar la ceguera, o la sordera, o la cojera, pero va a hacer algo mucho más grande, algo que dice el gran filósofo francés Paul Claudel, y que a mí siempre me ha dado mucho consuelo en momentos difíciles de mi vida. Dice Paul Claudel, este filósofo francés, laico, converso, dice, Jesucristo no ha venido a este mundo para explicar el sufrimiento. Jesucristo no ha venido a este mundo para abolir todo sufrimiento. Jesucristo ha venido a este mundo sencillamente para llenar todo sufrimiento de su presencia. Por eso, hoy, esta fiesta es de la Virgen María de Lourdes y este Evangelio nos tienen que hacer reflexionar profundamente. Y yo, esta mañana, ¿yo por qué me quiero acercar hoy a Cristo? Yo de verdad estoy convencido de que si hoy me acerco un poco más a Él, si hoy me pongo en su camino, como Zaqueo, sabiendo que Jesús iba a pasar por ahí, que si yo me pongo ahí a tiro, algo grande va a pasar en mi vida. O yo me levanto esta mañana, pues, como un honesto funcionario eclesiástico que va a hacer una serie de tareas, que tiene una agenda, que tiene unos encuentros, unas citas, unas reuniones, unas misas. Pero yo de verdad le necesito. Yo me he despertado esta mañana pensando, Dios mío, ¿qué necesidad tengo de ti? ¿Qué necesidad tengo de acercarme más a ti? ¿Qué necesidad tengo de tocarte? ¿Qué necesidad tengo de ser tocado por ti? Jesucristo no se deja tocar a regañadientes por estas gentes. No, Él ha ido ahí, sabe que la gente esté ahí, ha desembarcado ahí, ha ido deliberadamente ahí para ser tocado. Y no dice hoy que se haya puesto particularmente a dar unas parábolas maravillosas y unas enseñanzas de una teología trascendente que deja a todo el mundo boquiabierto. No. Hoy, en este pasaje del Evangelio, Jesús no dice ni una sola palabra. Jesús simplemente ha desembarcado para dejarse tocar por la gente. Fijaos que este pasaje evangélico no tiene ni una sola frase entrecomillada. No hay ninguna frase gloriosa de Jesús, ninguna expresión maravillosa, ninguna revelación sublime. No, es Jesús que desembarca, que se acerca a la muchedumbre y se deja tocar por ella. Jesucristo quiere ser tocado por todo el que sufre, por todo el que está perdido, por toda aquella persona cuya vida no tiene sentido. Pero hoy, en el siglo XXI, ¿cómo puede ser tocado Jesucristo? Jesucristo ha resucitado, glorioso. Jesucristo no desembarca esta mañana y se pasea para que todo el mundo lo vea y se dé cuenta. Jesucristo no tiene otra manera de ser tocado que en su cuerpo, y su cuerpo es la Iglesia. Por eso la misión de la Iglesia es esencial en todo este misterio. Este Evangelio solo es posible hoy gracias a la Iglesia. Jesucristo no podría vivir esta misma realidad, porque lo ha escogido así, si no es gracias a su unión inseparable, intrínseca, con su amada esposa, la Iglesia. ¿Cuánta gente me ha preguntado cuando vine aquí a este rincón perdido de África? ¿Pero para qué te vas para allá? Que son todos musulmanes, ahí no hay católicos. Pero Dios no está en todas partes, tampoco hace falta que estés tú allí malgastando la vida y perdiendo el tiempo. Pero Jesucristo, estando o no estando en todas partes, ¿cómo va a ser tocado? ¿Cómo va a entrar en contacto con estas gentes, sean musulmanes o sean adventistas del séptimo día? ¿Cómo va a entrar si no es gracias a la Iglesia?
Alguna vez lo he repetido y lo menciono de nuevo esta mañana. Es importantísima esa afirmación teológica que dice que la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Que no hay Jesucristo en la Eucaristía donde no está la Iglesia. Pero la Iglesia no está, por lo menos en su forma más visible y explícita, donde no está Cristo en la Eucaristía. Y lo he contado también muchísimas veces, en los primeros 7 años que yo he vivido aquí completamente solo, la última cosa, cuando iba a salir de la misión, por el motivo que fuere, la última cosa que hacía antes de irme a nuestro raquítico aeropuerto era ir al sagrario y consumir el Santísimo y dejar el sagrario vacío. Lo cual quería decir una cosa muy sencilla. Cristo estaba presente aquí, en este rincón de África, en este sagrario, mientras estuviera aquí la Iglesia, aunque la Iglesia en este caso fuera solo yo. Y cuando la Iglesia, por lo que fuera, físicamente tenía que ausentarse, tampoco Cristo podía permanecer aquí, al menos en su presencia eucarística. Si hoy la gente quiere tocar a Cristo, tiene que ser, y solo puede ser, en y a través de la Iglesia. Ahora, ¿qué responsabilidad la de la Iglesia? Porque, ¿qué le podremos decir a las gentes de todos los tiempos de por qué la Iglesia no está presente después de 2000 años en tantos rincones de la tierra? ¿Cómo pueden las gentes ser tocadas o tocar a Jesucristo cuando no hay misioneros y misioneras que vayan hasta los últimos confines del mundo cumpliendo el último mandato que nos ha dado Dios nuestro Señor, que nos ha dado Jesucristo en los Evangelios? Id hasta los últimos confines de la tierra. Hay un reto, hay un desafío, hay un mandato. Hay un deseo del Hijo de Dios, de Jesucristo, de que la Iglesia esté presente en los últimos rincones de la tierra. Yo estoy aquí, aquí ya está presente la Iglesia, pero ¿cómo no voy a estar pensando ya en el siguiente rincón, el siguiente terruño, donde hay tantos miles y miles de personas que ni siquiera han escuchado la palabra Jesús, que no tienen ni idea quién es Jesús? ¿Cómo van a ser sanadas? ¿Cómo van a quedar perdonadas? ¿Cómo van a quedar reconciliadas si la Iglesia no está presente? ¿Y cuánto nos debería de quemar el deseo de llevar a Jesús más lejos, de hacerlo presente en los últimos rincones de este mundo? Que esta palabra de Dios resuene con fuerza en nuestro corazón, que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Primero, nosotros, como pecadores que necesitan ser perdonados, como enfermos que necesitan ser sanados. Yo voy a hacer hoy el esfuerzo de acercarme más a Jesús, acercarme tanto que lo pueda tocar. Y segundo, soy la Iglesia, sea laico, sea obispo, sea sacerdote, sea quien sea, por el hecho de formar parte de su cuerpo, que es la Iglesia, yo la hago presente, que cuando la gente se acerque a mí, toque a Jesucristo. Que cuando yo hoy, sea como sea, en la gestión que tenga que hacer, en la misión que tenga que cumplir, Dios anda entre los pucheros, decía Santa Teresa a sus hermanas. En cualquier situación en que yo me encuentre, que viva de tal manera que la gente, tocándome, toque a Cristo, quede sanada, quede perdonada. Hoy el Evangelio no es de grandes enseñanzas. Hoy de lo que se trata es de tocar a Jesús para ser perdonado y sanado. De dejarse tocar por Cristo y hacer presente a Cristo para que otros, tocando a la Iglesia, que es misterio y que es presencia, que es sacramento, que es esposa, que es cuerpo, otros queden sanados y otros queden perdonados por el encuentro con Cristo.